Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy voy a presentar un video que he visto en otros canales, cómo proteger nuestras bobinas de golpes. Como sabemos, nuestras bobinas son delicadas y es la parte principal de nuestros equipos. Hay que evitar golpearlas porque son débiles, son finas en estos sectores y bueno, golpes pueden hacer que se rajen o se lastime el plástico que las contiene. Entonces vamos a hacer una manera muy sencilla de cómo proteger el contorno de nuestra bobina para que tenga larga vida y que tengamos un equipo por muchos años. En primer lugar, hay que sacarle la protección de la base, la tapa, por decir así, que sería esta, en este caso, la tapa, lavarla bien, lo mejor posible, volver a colocarla en su lugar para proceder al armado del sistema con este caño corrugado eléctrico. Este caño viene en distintos colores, yo conseguí este color naranja, pero viene... Tengo entendido que viene en blanco, negro, y naranja, creo que verde también. Para el lavado de nuestras bobinas y de nuestros equipos, sobre todo los sumergibles, cuando entran en agua salada, lo más conveniente es lavarlas con un detergente suave. Y en su defecto yo estoy usando este champú para bebés, que es fácil de eliminar, no deja ningún tipo de película grasosa ni nada por el estilo y es muy útil. También se puede usar jabón neutro, el jabón blanco neutro, para poder limpiar nuestras bobinas correctamente y nuestros equipos si son sumergibles para que no se resequen los conectores y los plásticos cuando entran en agua salada. Por otro lado, estaremos usando precintos chicos, en este caso son precintos de 3,6 milímetros por 15 centímetros de largo, una trincheta y nada más. Bueno, continuamos con el video. Bueno, hay que recordar siempre que sacamos el protector de nuestras bobinas, el protector del plato, hay que empezar a armarlo siempre del medio, poniendo todas las partes del medio que hagan clic y después hacer todos los laterales. Bueno, en este caso voy a proteger los bordes, como les dije anteriormente, de una bobina la más grande de Minelab, la ZX17, y vamos a ver cómo queda. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es medir aproximadamente el contorno de nuestra bobina de esta manera. Vamos a hacerlo al revés. Medir el contorno de nuestra bobina de forma aproximada y queda un sobrante y después se corta ese sobrante. No hay problema. Lo bueno de este sistema es que cuando se rompe la protección se cortarán los precintos correspondientes, se puede volver a colocar otra vez el mismo tipo de caño corrugado. Bueno, entonces tendríamos así aproximadamente, estaría acá. Y voy a cortar una trincheta aproximadamente por acá. Sale, aunque si nos pasemos un poquito es mejor que sobre un poquito a que quepa, ¿cierto? Bueno, puede ser con una tijera también. Bueno, este sería el tamaño que necesito, que es casi un metro, para poder poner y la bobina.
como segundo paso vamos a cortar todo el caño corrugado, todo por el medio, para poder abrirlo y meterlo dentro de nuestra bobina. Bueno, una vez cortado el caño por la mitad, y la parte tal vez más complicada del sistema, es colocarlo dentro a través de esta rajadura, bastante durito. La parte más complicada tal vez el sistema, pero esto se va haciendo hasta que entra la primera parte nada más, y vamos poniéndolo todo alrededor de el borde de la bobina. De esta manera se va a quedar una protección muy muy buena. Como decía anteriormente, después de un tiempo de uso, a lo mejor se rompe con algún golpe que puedan llegar a tener con la bobina, con alguna piedra o tronco, lo que sea, se puede cambiar. Se puede cambiar y poner otra vez el mismo tipo de protección. Y tienen bobina para rato bien cuidada. Se me está complicando acá un poco. Estamos. Puede que terminemos de colocarlo. Bueno, vamos a ver si lo moldamos. Muy fácil, muy sencillo, económico, de manera muy económica de protegerla, porque el caño es muy barato, se usa instalaciones eléctricas domiciliarias, así que muy barato. Y la bobina queda separada del piso, será medio centímetro, que no le hace nada a nuestro tipo de detección. Otra de las ventajas que tiene es que generalmente muchos de nosotros ponemos, a veces le ponemos cinta aislante acá en algunos sectores para no llegar a perder la tapa, distraído por poder que se salga la tapa y perderla en el campo. De esta manera tenemos doble propósito: proteger la bobina con este plástico, y se le pone el precinto en distintos lugares y queda la parte de abajo obviamente agarrada con el plástico y asegurada con los precintos. Bueno, acá vamos a terminar esto. A ver cómo queda. Vamos a correr un poco para acá para que me quede la parte de atrás de manera un poco más prolija. Yo adelanté un poco de trabajo, puse un par de precintos ya acá, porque como tengo estas pequeñas curvas en la misma bobina, es la parte más complicada, por decir así. Pero después es muy sencillo. Acá también en la parte trasera le puse algunos precintos bien asegurados, y acá puse un precinto un poquito más grande porque hay acá tengo que cortar un pedacito para que quede más prolijo, pero como está uno encima del otro para que agarre bien el caño corrugado a la bobina. Y después es cuestión de ir poniendo los precintos que uno crea necesarios. Se van colocando sencillamente. Sencillamente los puntos que uno considere. Después se cortan estas puntas
y quedaría ya el sistema armado. Vamos a poner otro precinto por acá. Yo lo estoy poniendo justo en las uniones. Lo voy a poner justo en las uniones de cada de estas barras que tiene la bobina, como para asegurar que en esos puntos no se zafe el plástico de alguna manera. Como verán, es un trabajo muy sencillo, tal vez con un poco de práctica en menos de 10 minutos se puede hacer. Esta bobina o todas las bobinas, se puede hacer cualquier bobina obviamente, pero bueno, esta bobina, como yo, se puede poner directamente que la curva continúe acá, pero bueno, en mi caso quise que tuviera la forma en sí de la bobina. Obviamente las bobinas redondas es mucho más sencillo, las elípticas completas también, las elípticas de XP. Es un trabajo muy sencillo de hacer y protege nuestras bobinas por mucho tiempo. Como sabemos, la PDA, control remoto, como le digan, la que lee los ID y se maneja todo el equipo, es la parte principal, pero también nuestras bobinas son principales. Lo bueno de la bobina, bueno, se rompe una, uno la puede cambiar, ¿no es cierto? Pero siempre tienen costos muy elevados y es mejor evitar roturas o algún descuido cuando estamos detectando. Así que ahora termino de hacer esto y les muestro cómo quedó. Acá, después de poner todas los precintos que me faltan, termino apretando bien cada una de ellas, corto el exceso de los plastiquitos dentro de los precintos y ya quedaría nuestra bobina completamente protegida de futuros golpes que podemos darle sin querer. Bueno, una vez terminado, se quedaría con todos los precintos bien apretaditos, no exagerando, porque no voy a hacer que hacer mucha fuerza para que puedan desbloquear algo. Y acá lo único que queda es cortar los precintos lo más cercano posible. Puse unos cuantos precintos como para no se levante en ningún lado cuando entro al agua o ando en lugares inhóspitos, por decir así. Es muy sencillo el procedimiento para armarlo, así que no tiene ninguna complicación. Lo único acá, las curvitas estas que en esta bobina me costó un poquito, pero después de eso es muy pero muy sencillo el procedimiento. Bueno, así quedaría. Y para emprolijar un poco más el sistema, pues podemos girar esto hacia adentro, que quede un poco más prolijo y no entorpezca por si andamos en pastos altos o algo así. Quedaría para el lado de adentro y no nos molestaría en la detección en absoluto. Quedaría más prolijo.
Estamos. Bueno, amigos, y así queda la bobina armadita, protegida. Del lado de atrás, como verán, queda muy bien. Cualquier golpe que tenga nuestra bobina va a estar protegida por el corrugado. Y lo que queda de acá entre la bobina, el plato y el corrugado es medio centímetro. Y toda esa parte también se va a proteger mucho más porque no va a estar tanto en contacto con la tierra y no se nos va a rayar tanto el protector de la bobina. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle un like. Si quieren, se suscriben. No hay problema. Y bueno, los espero para el próximo video.